saber si eres tan hombre como dices. Mira, tú tienes muchas tierras. Ya déjame en paz. ¿Estás listo para firmar? Estas tierras es todo lo que tengo. Si las vendo, mi familia se va a quedar sin comer. De todas maneras, se van a quedar sin comer. Te voy a dar la última oportunidad. ¿Firmas o te mueres? No le firmo nada, vejete. No seas idiota. Ya tu mujer sola va a firmar a fuerzas. Entonces no lo vas a hacer. No puedo. Mátenlo. Rosalino, no me mates. Señor Gulmaro Valderas. Soy yo. ¿Qué se les ofrece? Venimos a cobrar una deuda que tiene con don Rosalino. Ya le dije a ese viejo miserable que le voy a pagar cuando yo pueda. Así que lárguense. No se ponga bronco, amigo. Nosotros nomás recibimos órdenes. Ya escucharon, mi papá. Lárguense. Más vale que pagues por las buenas. Ni por las buenas ni por las malas. Hasta que pueda, ya me escucharon. Pues pagarás. No te gustará nada la forma de pago. ¡Quieto, chamaco! ¡Vale! Todavía no tiene los espolones para brincar. Más adelante veremos si es tan gallito. Miren. Si le pasa algo a mi familia, se van a arrepentir. De eso me encargo yo. Lárguense. Vámonos. Avisaste antes. Te estuve buscando y nunca te encontré. Ya ni la haces, hermano. Hazte cargo, voy a ver a la Jimena a ver qué se le ofrece. Sí, digo. ¿Me vas a firmar o no? El deseo de mi marido era no venderle las tierras y no le voy a vender. A él lo mataron por terco. No cometas el mismo error. Lo mataste, desgraciado, que no es lo mismo. Yo vivo resignada a que tú un día me hagas lo mismo. Pero no te voy a vender. Válgame. Yo no mato mujeres. Y te aseguro que me vas a vender. Primera muerta. Me gustas por bronca. Tiene agallas, ¿eh? Papá. No te preocupes, mija. Vamos a salir adelante. En cuanto supe lo de Melitón, me vine para acá. Lo sepultamos hoy en la mañana. Jimena, quiero que sepas que cuentas con mi apoyo. Y lo que necesites, no dudes en llamarme, por favor. Gracias, Rigo. ¿Por qué no vino antes, Rigo? Es que me acabo de enterar, mija. Mi papá se murió y ya no hay quien lo cuide. No tienes de qué preocuparte. Mira, tú encomiéndate siempre a él y nunca te faltará nada.
Nena, ya me voy. Por favor, si necesitas algo, no dudes en llamarme. Por cierto, hoy en la mañana vino Rosalino y como yo le dije que no le vendía, me amenazó. Desgraciado. Si se mete con ustedes, lo mato. Él fue el que mató a mi Melitón. Jimena, si tú me lo permites, yo puedo hacerme cargo de ustedes para que no les hagan daño. ¿Y ahora qué quieres? Aclarar paradas. ¿De qué? Sobre la herencia del viejo. Pues pierdes tu tiempo. Tú sabes que esto es de los dos. Acuérdate que la fortuna del viejo la he aumentado yo. ¿Pero gracias a qué? A sangre de gente inocente. Sin embargo, yo he labrado estas tierras para que mi padre se enorgullezca porque él sí amaba el campo. No me vengas con sentimentalismos. Aquí los únicos intereses que existen son los míos. Pues ¿sabes qué? Yo de aquí no me salgo hasta que no me des lo que me corresponde. O sea, la mitad. No quieras pelear conmigo, porque vas a salir perdiendo. ¿Sabes? A veces pienso que tú mandaste matar a mi padre para quedarte con todo esto. Pero conmigo te va a ser muy difícil. ¡No seas idiota! Él murió de viejo. ¿Sabes? Me voy. Y cuando estés dispuesto a darme lo justo, podemos platicar. ¿Ok? Salud. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo va mi encargo? ¿Qué dices? ¿Que le tengo que dar la mitad? A mi hermano no le voy a dar ni un solo centavo, así como lo oyes. ¿Que por ley? Tiene razón. Ya veré cómo sacarlo de la ciudad. Hija, ya vámonos, ya se nos hizo tarde y tenemos cosas que hacer. ¡Ay, mamá! ¡Te lo dije! ¡Ese trabajo no es para mujeres! ¿Eh? Es mejor que le vendas esto a Rosalino. ¡Váyanse al demonio! ¿Acaso les he pedido ayuda? ¡Ahórrense sus comentarios! Ya la oyeron, desgraciado. A ver si te ríes de un hombre. ¡Ni lo intentes! Tire el arma. Y sépanse de una vez que esta mujer no está sola. Y díganle a todos que el que quiera algo con ella, se las verá conmigo. Así es que ahora, ¡lárguense! ¡Todos a quedar así! Nos vemos, Rigoberto. Pero sábete. Que te buscaste esos enemigos. Ándale, pues. ¿Estás bien? Sí, Rigoberto, perdón. Yo no quise buscarte problemas. No te preocupes. Alguien les tenía que parar el alto a estos infelices. Deja de tantos halagos y vamos a tu casa. ¿Dónde te
puedo encontrar. Llevo días sin verte. ¿Qué te has hecho, mi amor? ¿Qué te has hecho, mi bien? Con debido respeto, jefe, acuérdese que venimos a tomar la copa y hablar de negocios. Con esta aquí no vamos a poder hablar. Uy, qué delicados me salieron. No son ninguna chismosa. Tráete a las viejas. Pues hablamos del negocio. Gabriel, habla a la Tere y así. Como ahora y para siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, doña Lita. Jimena, quiero hablar contigo. Le he estado dando vueltas al asunto y llegué a una conclusión. ¿Cuál? No puedes seguir trabajando aquí. Tienes que dedicarte a tu hija. Sí, Rigoberto, ¿pero de qué vivimos? No te estoy diciendo que te olvides de ella. Yo puedo trabajarlas. Claro, si tú quieres. Tus tierras están muy cerca de las mías y para mí no sería difícil. Está bien. Es la mejor decisión que has tomado. Desde mañana no quiero verte en las parcelas. Ahora quiero que te dediques de lleno a tu hija para que vaya a la escuela y sea una mujercita de bien. Esperando.
todo esto, ¿qué dice tu esposa? Es cuestión que no te importa. Ella está con sus hijos. Y no permito que en este lugar la menciones. Me imagino la cara que pondría la santurrona al saber lo que hacemos tú y yo. Estás borracha. ¡Lárgate! Ay, pues apenas la estoy pasando muy bien. ¿Ya viste? Es mejor que te largues. Cálmate, no es para tanto. ¡Que te largues! ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¿Quieres ser el héroe? No, no. Si quieres salir de aquí con las patas por delante, tú dices. No, no, no hay problema. ¡Entonces lárgate! Vámonos. ¿Ya ves? Si ya lo conoces a Rosalino, ¿para qué lo provocas? ¡Ay! Ahora vamos a hablar de negocios. ¿Qué pasó con Bulbaro? Se puso muy bronco y no quiso pagar. Se va a acordar de mí. Voy a pensar en algo doloroso para que pague. Quiero que de inmediato maten a mi hermano. ¿Qué? Como lo oyen, quiero que lo desaparezcan. No queremos confundirnos. ¿Se refiere usted a don Peto? Con un carajo. ¿Qué tengo, otro? ¿Estoy borracho o qué? Quiero que lo maten. Ahora sí entendimos, jefe. Tendremos que darle una adelantadita. Me traje el tractor porque es más rápido que la yunta. Además es más rápido y pues la yunta ya pasó de moda. Muchas gracias, Rigo. Les traje algo de comer para que se echen un taco. Nosotras los acompañamos. No era necesario. No te hubieras molestado. Vamos a comer con ellas, pa. Seguro, mijo. ¿Por qué no? Ándele, siéntense. A ver si les gusta. Ya les traje chicharrón. ¿Y hay tortillas? Gracias. ¿Vas a comer con nosotros? ¿Crees que vine a sentarme nomás para contemplarte? Panchita, por favor, sírvale al señor. Como siempre como con los niños y tú nunca estás con nosotros. ¿Cómo les fue hoy? Bien, pa. Qué bueno. Me da mucho gusto. ¿Y a ti cómo te fue? ¿A mí? Como siempre, muy bien, hijo. Gracias a mi propio esfuerzo. A tu esfuerzo. Y a Dios, que nos ha socorrido muchísimo. ¿A Dios? Las cosas se hacen por uno mismo. Sabes, eres muy extraño, Rosalino. ¿Extraño? Sí. Y no quiero que mis hijos crezcan con tus ideas. Ellos van a aprender lo que hay que aprender. Señor, lo buscan. Está deliciosa la comida. Voy a comer a otro lado. No tienes por qué decirme lo que haces. Tú lo has dicho. ¿Por qué te enojas, mamá? Si tú nos has dicho que él anda trabajando para nosotros. Mira, mi amor, mejor come. Ustedes más adelante se darán cuenta de las cosas. ¿De qué cosas? Mejor come, sigue comiendo. Papá dice que no es bueno quedarse con dudas. Pero aquí no hay dudas. Lo que me preocupa son las ideas de tu padre. Junto con ellos, ustedes. ¿Por qué? Si él es a todo tal con nosotros.
Sí, sí, sigue comiendo, mi amor. Bueno, pues, muchas gracias. Estuvo muy rica tu comida. No, ¿qué agradeces? Y todo esto justamente lo hice para agradecer todo lo que has hecho por nosotras. La que debe estar bien enojada es Micaela. ¿Por qué? Lo que pasa es que le dije que me guisara algo rico y como me gusta tanto el conejo en adobo, seguramente me lo hizo y pues se le quedó todo. Bueno, pero no te preocupes. Yo hablo con ella y le explico. Gracias. Bueno, pues ya nos tenemos que ir, vamos a recoger porque mañana tiene que ir a la escuela y hay que preparar las cosas. Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a trabajar un rato y pues luego nos vemos. Sí, está bien. Gracias. ¿De qué? Órale, mijo. Muy rico, ¿eh? Pues... No es que sea exagerado, es que tú no tienes seguridad que sea sorpresa. Hola, buenos días. Hola, pa. Hola, Sara. Hola, Marito. ¿Cómo están? Bien. Bueno, pa, ya me voy. Tengo que ir al restaurante. ¿Y qué, lo vas a desayunar? No, ya me vio mi mamá. Pero dice que si no se apuran, ya no les va a dar nada, ¿eh? Ay, apa, vamos, y no nos vamos a ir sin nada en el estómago. No tengo hambre, hija. Ay, sí, vamos, ándale. Unos huevitos, ¿cuál? Nos vemos ahí. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Pues la verdad, lo mordió una víbora de cascabel y no creo que la libre. ¿Y por qué no lo llevaron al médico? La verdad, está muy grave. Me pidió primero hablar con usted antes de morir. ¿Dónde está? ¿Quieres un trago? Es de muy buena cosecha. Así que todo fue mentira, ¿verdad? ¿Tú qué crees? Te mandé traer aquí porque es el lugar ideal para hablar. ¿Para hablar? Si tú y yo hemos hablado, ya no hay más que decir. No te pongas necio. Acepta lo que te ofrezco. Digo por última vez. ¿Por última vez? ¿Sabes? No serías capaz de matar a tu propio hermano. Eso Dios jamás te lo perdonaría. ¡Dios! 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 Sos una bola de idiotas que creen esas tonterías. Pídele a Dios que te salve. ¿Sabes? Ahora veo todo claro. Tú y estos perros mandaron matar a mi padre. Eres peor que una hiena. La sangre de tu sangre caerá sobre tu conciencia. Nunca podrás vivir en paz.
Me voy porque me impresionas. ¡Cobarde! Te vas porque no quieres ver la muerte de tu hermano. ¿Entonces sí lo despachamos, jefe? ¿Crees que estamos jugando, imbécil? ¡Mátenlo! Ahora sí. Todo para mí solito. Ya, mija, quita esa carita. Si todo el pueblo sabe que tienes el mejor sazón del mundo. ¿Qué, estás enojada porque comimos con doña Jimena? Ándele, contéstele a mi hijo. Estoy enojada, mijito. Pero sí un poco sentida porque se me quedó toda la comida. Ya habrá oportunidad de demostrarle a Jimena que cocinas de maravilla. No quiero promesas, patrón. Si me lo permite, yo misma voy a invitarla. Está bien, invítala cuando tú quieras. Bueno, yo voy a tomarme un jarabe. ¿Qué, estás enfermo? Sí, mijo, ahorita vengo, voy a la farmacia. ¿Me dejas con Alfonsina y luego pasas por mí? Seguro, jefe, a la orden, después de usted. Paqueto. ¿Qué hubo, Cásulo? ¡Rigoberto! ¡Qué milagro! ¿Qué andas haciendo por aquí? Pues aquí rompiendo con la rutina por un rato. ¿Te sirves un tequila? Claro que sí. Vete a tu mesa, ahorita te lo llevo. Dame una botella y dos vasos, por favor. Traje la botella porque quiero brindar contigo. Hombre, gracias. Salud, salud. Oye. ¿Sabes que mataron a Perfecto? ¿Qué dices? ¿Cómo lo oyes? Pobre hombre. Él sí que era buena gente. Bueno, ¿y Rosalino qué dice a todo esto? Pues, tan tranquilo, como si no hubiera pasado nada. ¿Y de tu hijo Mauro qué me cuentas? Creciendo, Cástulo, creciendo. Bueno, Cástulo, ya se hizo tarde. Tengo que ir por mi hijo. ¿Cuánto te debo? No, hombre, no es nada. La casa invita. No, nada de eso. O me cobras o no vuelvo a poner un pie en tu cantina. Negocios son negocios. No, hombre, esto fue el gusto de que me hayas visitado. Suertudote, nosotros venimos siempre y nunca nos perdonan la cuenta. Tan suertudote que hasta con las tierras de Melitón te quieres quedar. ¡Con las tierras con la viudita! ¡Ya estuvo! Sépanse, cabrones, que esa mujer es decente. Y voy a hacer que la respeten a como dé lugar. ¡Y ustedes, borrachos! ¡Lárguense! ¡No quiero volver a verlos aquí! ¡Fuera! Ay, mira nada más cómo te dejaron. No es nada. Yo solo venía por mi chamaco. Ay, ¿cómo que nada?
Sí, mira nada más cómo quedaste, qué bárbaro. ¡Ay! ¿Te duele? Me dolió a la hora de los catorrazos, pero ya no. Bueno, y a todo esto, ¿por qué se pelearon, eh? Ya sabes, Jimena. Líos de cantina. Ay, papi, ¿ya nos vamos? Sí, mijo, ¿ya estás? Bueno, pues, gracias por todo, Jimena. Ya nos vamos. Sí. Los acompaño. Sí. ¿Qué quieres? ¿Cuál es la urgencia? Ya sé quiénes mataron a tu hermano. ¿Estás loca? Si la justicia no sabe nada, mucho menos tú. Pues no sé, pero el día que lo mataron se fue con los idiotas esos que trabajan para ti. ¿Y eso qué tiene? Que cuando se fue de aquí iba muy nervioso, así que estoy segura que ellos fueron. Ni se te ocurra abrir la boca frente a la gente diciendo esa tontería. ¿Por qué te pones así? Si ellos tienen algo que ver, ¡que los metan a la cárcel! Ellos no tenían por qué matarlo. No tiene fundamento lo que dices. Si cuentas esas cosas, me vas a meter en muchos problemas. ¿Por qué? ¿Acaso tú? ¡Claro que no! Yo no tengo nada que ver en esto. Ellos son mis trabajadores. Y si sigues de hocicona, me vas a meter en muchos líos. Yo solo cumplí con decirte lo que vi. ¡Ay, tú sabes lo que haces! ¿Y ahora a ti qué te picó? La vieja del jefe sospecha de nosotros, que nos echamos a perfecto. No le muevas, estás imaginando. Yo le iba a dar las noticias que teníamos para Bulmaro. Los escuché platicando en su casa. Algo tenemos que hacer porque esa vieja nos va a refundir. No, ¿cómo crees? El jefe sería el primero en caer. Pero todo eso de que hay gente. Sí, pero. Pero es que. Es que me dijo tu madre que se siente mal, tengo que ir a verla. ¿Se siente mal? Sí, sí, sí. No te preocupes. Voy a ver de qué se trata. Así que ahí te encargo. Ok. Oye, ¿no estás que mi papá anda muy raro? ¿Parece? Sí, ¿no? No, lo que pasa es que anda preocupado porque mi mamá se siente mal. Ay, no seas preocupón, hombre. Déjate de eso. Y vamos a hacer lo que venimos. Está bueno. ¿Oíste? No. Yo creo que algo se le olvidó a mi papá. Voy a ver. Estos son muy raros. Queremos servicio a la carta, chamaco. Te dije que no tenía las suficientes agallas, chamaquito. Ven, vas a ver lo que te pasará. Allá, déjenle, desgraciados. Tienes razón en defender a tu hermanita. Está muy chula. Ya me cansé. Por fin desquité mi coraje de tu pinche escuincle. Míralo, pobrecito. Creo que es mejor que lo ayudemos. ¿Qué sorpresa se va a llevar nuestro hijo, verdad? Sí. ¿Otro pancito? No, así está bien. Oh, ya vámonos, mamá. Ay, sí, mija. Bueno, Rigoberto, muchas gracias, ya nos vamos. ¿Las acompaño? No, no te molestes. Realmente es una calle y... no llegamos pronto, no te preocupes. Ya se tardará.
Vamos a buscarlos. Vamos. Vete, vamos. ¿A qué, mijo? Estos chamacos son unos traviesos. Uno de esta chamaca ya les dijo de la fiesta, cara. ¡Hijo! ¡Ay, hijo! Quiero hablar contigo. Mañana hablamos de lo que quiera. Es cuando yo diga, no cuando tú quieras. No grite porque va a despertar a mi hija. ¡Los voy a matar, cabrones! ¡Sácala, tu hombre! Para matarte como un perro. La próxima vez será diferente. Me tienes sin cuidado tus amenazas. Ahora lárgate, cobarde. Necesito hablar contigo. No quiero que pienses que me estoy aprovechando de la ocasión, pero... ¿Pero qué? No puedes seguir sola. Yo te quiero a lo buena, Jimena. Y estando tú a mi lado, Rosalino le iba a pensar para molestarte. Estarán seguras a mi lado. Esta vez tu cartera fue la que te salvó. Pero para otra vez no vamos a tener la misma suerte. Solo te pido que lo pienses. Vayas, voy a tomar la justicia por mis propias manos. Eso sí no lo harás, porque si no tendrás que vértelas conmigo. Yo te ayudaré. Con calma, ¿eh? Te ayudaré.
¿Sí me vas a ayudar? Sí, confía en mí. Sí, sí, claro que sí. Venga, pase. Yo te ayudo. Vimos su camioneta, jefe. Y pensamos que podría necesitarnos. ¿Para qué somos buenos? No son buenos para nada. ¿Dónde se metieron? Los he estado buscando toda la noche. Gabriel, después te veo. Fuimos a arreglar el asunto de Bulmaro, jefe. Veníamos a decirle que ya tenemos a la chamaca. Está en la cabaña del Pico del Buitre. ¿Qué hacemos con ella? Está bueno. Déjenla allí. Ahora van a hacer otro trabajo. A la chamaca la tenemos amarrada. Se puede morir de hambre. Aunque de algo se tiene que morir, no me conviene. Así que no la descuiden. ¿Está claro? Sí, señor. Ahora lo que quiero es que maten a Rigoberto. Pero antes, háganle ver su suerte. Eso lo hago gratis, patrón. El desgraciado mató a mi hermano. Y es la oportunidad para cobrárselas. Vayan a hacer el trabajo y no quiero demora. Está bien, jefe. Vamos. Bueno, que te veo, Rosalino. ¿Qué se te ofrece, comandante? Quiero hablar contigo. Bulmaro dice que mataste a su hijo y secuestraste a su hija. ¿Y eso qué? Mira, te pido que hagas las cosas con más discreción. Las estás haciendo a la vista de toda la gente. Yo ya no puedo contener tantas quejas en tu contra. Te pago bastante dinero para que arregles esos asuntos. Sí, pero haz las cosas tranquilas. Mira, si estos rumores llegan a nivel estatal, vamos a tener serios problemas. No tengo miedo. Mientras las cosas se hagan como yo digo, todo saldrá bien. Ya verás, no te vas a arrepentir. Las voy a tratar como a unas verdaderas reinas. No necesito pensarlo mucho. Sé que mi hija y yo vamos a estar muy bien contigo. Pero necesito que me des un poco más de tiempo. No te preocupes. El tiempo que sea necesario. Es más, mira. Nomás voy a guardar el tractor y de puro gusto me voy a echar un refresco. Cástulo, sírveme un tequila, pero que sea doble, que bien vale la pena el gusto que traigo. ¿Y ahora qué te picó? Ya lo sabrás. Parece que te sacaste la lotería. Algo mejor que eso. Thank you.
pasó a Sara? Te traje a mi hija. Vela. Está muerta. Está muerta y tú la mataste, desgraciado. Yo no tengo nada que ver en esto. Eres un miserable. Mataste a mis hijos. Una deuda que te iba a pagar. Eres un hijo de todas. No me insultes. No me culpes de algo que yo no hice. Mejor lárgate. Tranquilízate, Bulmaro. Rosalino tiene razón. Él no ha salido de aquí. ¡No me toques! Tú también eres un asesino a sus órdenes, como siempre, desgraciado. Te lo dije. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué su sangre tenía que pagar con eso? Cálmate, Bulmaro. Cálmate. No me gustaría detenerte en estos momentos. Me estás echando a perder la tarde. Lárgate a sepultar a tu mocosa. Ten más respeto a la memoria de mis hijos, por favor. ¡Hijo de perra! ¡Hijo de...! No seas cobarde. ¿Que no ves que está indefenso? ¿A ti qué te importa? Sí me importa y mucho. Su hija está muerta. ¡Tú no te metas! Sí me meto. Le está faltando el respeto a la memoria de los muertos. Y tú no haces nada. ¿Por qué? Yo soy la ley. Y tú no tienes que decirme lo que voy a hacer. Te voy a arrestar. La ley al servicio de los ricos. Bulmaro solo pide justicia. Y yo vengo a ver que se cumpla. No se puede arrestar a nadie sin pruebas. Yo voy a investigar y se castigará a los culpables. ¡Aquí está! ¿Qué tienes que investigar? ¡Aquí está el culpable! Él fue, mételo a la cárcel, te lo pido, por favor. ¡Él fue! No lo intentes, Rosalino. Bulmaro no está solo. Te estás metiendo en camisa de once varas, Rigoberto. Ya te dije que tus amenazas no me asustan. Si te metes conmigo, la vas a pagar. Y muy caro. Vámonos, Bulmaro. Aquí apesta mierda. Les vas a pagar, desgraciado. Y tú igual. Esto no se queda así. Les vas a pagar. Eres un imbécil, no tienes autoridad. Jefe, le traemos malas noticias. Son unos estúpidos. Sí, ya lo sé. ¿Ya lo sabe? Sí. Alcanzaron a quitarle el dinero. No, jefe. La chamaca se nos peló antes de que pudiéramos ver a Bulmaro. Son unos estúpidos. Pero si quiere, ahorita mismo vamos y lo hacemos que pague. No. Bulmaro ya tiene lo suficiente. Ahora quiero que maten a Rigoberto. Se va a arrepentir de todos los insultos que me hizo. Qué domingo más bonito, ¿verdad? Hasta se respira un aire puro. Pues ojalá que ese aire puro se lleve las cosas desagradables que están pasando aquí en el pueblo. A propósito, ¿qué se hizo Bulmaro? ¿Quién sabe? Desde que vendió su restaurante no se ha sabido más de él. Ay, pobre hombre, ¿verdad? Qué tragedia, perder a sus dos hijos. Los mataron, que no es lo mismo. Y tú bien lo sabes, Jimena. Bueno, pero si había tanta seguridad, ¿por qué no metieron a Rosalino a la cárcel? Lo mismo pasó con las otras muertes.
Hasta se rumora que mandó matar a su propio hermano. Y el comandante, yo pienso que le tiene miedo. O está de acuerdo con él. Que es lo más seguro. ¡Levanta los pies! ¿Por qué no vas a trapear a la cocina? Porque allá ya limpié. ¿Y dónde está sucio? ¿Es aquí? ¡Eres un idiota! Ese trabajo lo tiene que hacer la gata. Por eso le pagamos. Ay, ¿cómo eres? ¿Por qué le dices así? ¿No ves que tiene mucho trabajo y yo le estoy ayudando? Tócale a la puerta. Don Álvaro, ¿cómo está? Me citó tu esposo, muchacha. Ay, pásele, por favor. Pásele, ni qué la fregada. Vámonos, te estaba esperando. Traje esto para tus hijos. Ay, muchísimas gracias, don Álvaro. No se hubiera molestado. Adiós, mi vida. Que te vaya muy bien. A la gata no le doy besos. Sigue trapeando porque está muy mugroso. ¿Te gustó la misa? Sí, estuvo padre. Oye, mijo, ¿te gustaría que Jimena fuera tu mamá? Sí, así todos siempre estaríamos juntos. ¿Por qué la dejemos? Si tú sabes que siempre eso es lo que tú dices. A medias, porque ya nadie te hace caso. Ya no tienes autoridad con la gente del pueblo. No, mi amor, mira, siento Rigoberto. Él siempre ha hecho lo que ha querido. ¿Sabes por qué te hago esto? Para que se te refresque la memoria. Y seas vacío para pensar y tomar decisiones. Te lo juro que le lloraré todo lo que tú quieras y en el verbo de eso. No sé qué es más conveniente. Perdonarte la vida o mandarte al infierno. ¡Márgate! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Ahorita te decimos qué es lo que queremos. Me asustan. Lo siento mucho. Te vas a asustar más cuando sepas a lo que venimos. Vamos. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Suéltenme! ¡No! ¡No! ¿Qué hubo, Jimena? ¿Y el itacate? ¿Dónde está? ¿Pasa algo, Jimena? Fui a tu casa a buscar a Micaela. ¿Y? Te encontré muerta. ¿Y mi hijo? ¿Por qué no viene contigo, mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Va a pagar. No, Rigoberto, por favor, no. No, no pienses en venganza. Te suplico. No quiero que te hagan daño. Es gente muy peligrosa. Por favor, no, no quiero perderte a ti también, por favor. No me pidas eso. Él era un angelito. Aliviaba mis enojos.
una sonrisa. Me hacía la vida más agradable. En todos sus momentos. Yo también lo quería mucho, te lo juro que llegué a quererlo muchísimo. Pero recuerda que solo Dios es el único que puede castigar nuestros actos. Pobre Micaela, siempre fiel hasta el final, dio su vida para defender a mi hijo. Que Dios te bendiga. Señor, ilumíname. Ilumíname, Señor. Mataron a Rigoberto. Algo mejor, jefe. ¿Qué? Matamos a su hijo y a la criada también. ¡Pendejos! Yo quería la muerte de ese perro. Pensé que le iba a dar gusto lo que hicimos, jefe. Después nos podemos echar a aquel. No es mala idea. Él va a traer la cabeza caliente y va a andar averiguando. Quiero que le pongan una trampa. Nomás no lo dejen que se acerque por aquí. Pierda cuidado, jefe. Ahora lárguense, que tengo muchas cosas que hacer. Está bien, vámonos. Mataron a mi hijito y a Micaela. Sí, ya lo sabía. Lo siento mucho. Si algo se te ofrece, pues estoy a tus órdenes. No se me ofrece nada. Ni tampoco quiero que lo sienta. Lo que quiero es que detenga usted al asesino, que sabe perfectamente quién es. ¡No sea usted cobarde! Déjelos, comandante. Al fin que a mí ya no me importa nada. Nomás que primero se va usted. Cálmate. Estás muy alterado. Luego hablamos. Mejor vete. Yo no tengo nada que hablar con usted. Mejor cumpla con su deber. Porque si no, yo mismo le arranco la cabeza. ¿Entendido? Me voy al supermercado. ¿No se te ofrece algo? No, gracias. ¿Me puedo quedar contigo, papá? No, mijito. ¿No ves que tu papá está trabajando y lo vas a importunar? Él puede hacer lo que se le dé la gana. Si se quiere quedar, que se quede. Mijito, ¿tú te quieres quedar? No, yo te acompaño. Bueno, mi amor. No quiero que me des guerra. Gracias. Vámonos, mi amor. Ay, esto está bien pesado. Oye, ¿qué te parece si me ayudas? Sí. ¿Sí? A ver. Sucedió una desgracia, patrón. ¿Qué? Que Dios te dé resignación. ¿Qué Dios ni qué nada? Algo hice mal, por eso los mataron. Tienes que detener a Rigoberto. Él me amenazó en la cantina. La verdad es que no me resigno. Anduve buscando a Rigoberto. ¿Dónde te habías metido? Sépase que yo no me escondo de nadie. Ni tengo por qué hacerlo.
y mucho menos darle cuenta de mi vida a nadie. Quedas arrestado por la muerte de la esposa y el hijo de Rosalino. ¿Tiene pruebas? Andas vestido como me dijeron. Y recuerda que hoy en la mañana fuiste a decirme que lo querías matar. Eso no prueba que yo lo haya matado, comandante. Él no ha hecho nada. Está usted loco. ¡Usted no se meta! ¡Tampoco le grite! No te preocupes, Jimena. Ya verás que yo salgo de todo esto. Está bueno, comandante. Por esta vez usted gana. ¡Enciérrenlo! ¡No, no se lo lleven! ¡Déjenlo! ¡Él es inocente! ¡Es usted un cobarde! ¡Rigoberto! Te dije que no me gustan las fallas, imbécil. No pude hacer nada. Jimena, se metía demasiado. Llegó hasta el gobernador. Eres un pendejo. No sirves para nada. Me mandaron a un juez federal. No tuve que dejar libre por falta de pruebas. ¿No podía haber amanecido ahorcado en su celda? Sí, tiene razón. No se me ocurrió. Eres más estúpido de lo que me imaginé. No deberías estar vivo. ¿Qué quieres decir? Te voy a matar. Tu hija jamás se enteró la clase de cucaracha que eres como padre. Pagué caro ese error. Siempre tuve a tu disposición toda mi vida. Por eso no pude defender a mi hija Minerva. Ahora que está muerta, te arrepientes. Eso debiste haberlo pensado antes de vendérmela para salir de tus broncas, imbécil. Yo te ayudé mucho. ¡Mi propia hija! ¡No me mates, por favor! Te voy a matar para que te reúnas con ella y le pidas. ¡Mátenlo! Échenlo a la basura. Con mucho gusto, jefe. ¡No! ¡No me mates, Rosalino! ¡Soy de tu familia! No pasa nada, mijo. Están probando unas pistolas. ¿Cómo probaré con ellos? Todo a su debido tiempo, mijo. Véngase. Payaso, me asustaste. No te hagas, sabías que era yo. Ay, ¿cómo sabes que no esperaba a otro? Por eso me cuadras, por descarada. No te pareces en nada. Para eso son los hombres, para divertirse, ¿no? Eres una potranca muy salvaje. Pero ya te domaré y andarás comiendo en mi mano. No estés tan seguro. El hombre que a mí me gusta ya tiene querencia. No me puedo fijar en nadie más. Siempre seguro que te fijarás en mí tarde o temprano. Mmm, qué rico huele. Sí, mi amor. Pero ya vete a sentar que ya vamos a comer. Oye, mi amor, ¿y Alfonsina dónde está? Ah, se fue con unas amigas. Lo de las amigas es solo pretextos. Ay, mi amor, te agradezco mucho que te preocupes por ella. Pero ella está grande y ya puede cuidarse sola. Está bien, mi amor. Vamos a comer. Ay,
¿A qué soy bueno, pa? Mijo, los muchachos me dijeron que te vieron con Alfonsina. ¿Qué hay de cierto en eso? Tú sabes que nunca te he negado las cosas, pa. La mera verdad, sí. Y se me está metiendo muy hondo la condenada. Hay rencillas entre familias. Recuerda que ellos fueron los culpables de la muerte de tu madre y de tu hermano. Ella era una niña igual que yo, pa. No tuvo nada que ver. Mijo, no quiero que la vuelvas a ver. Y te estoy hablando a las buenas. Me la pones difícil, apá. Si es necesario, me voy de tu casa. Pero allá no la dejo de ver. No me amenaces. Y piensa que Jimena y Rigoberto jamás lo van a aceptar. No me interesa lo que piensen ustedes. Me interesa lo que pensamos nosotros. Perdón, mi jefe. Aquí lo busca el comandante. Vete. Luego seguimos con esto. ¿Ahora qué quiere, comandante? Preguntarte dónde estuviste cuando mataron a Octavio Saucedo. Ya se lo dijo todo el pueblo. Estuve en la cantina. Y para que no me moleste más, ese mismo día, mis muchachos hicieron un encargo allí en el pueblo de Buenavista. ¿Te crees muy listo, Rosalino? Estoy seguro que tuviste que ver con la muerte de él. Lárguese y no me moleste más. Porque si sigue así, le va a pesar. Ándate con cuidado, Rosalino. El que debe andarse con cuidado eres tú. No vayas a sufrir un accidente. Nomás diga, jefe, y luego lo enfriamos. Ustedes no. Puede ser muy peligroso. Díganle a Rolando que se encargue de hacer el trabajo. Tienes razón. Él es el indicado para hacer el trabajito. Buenos días. Hola, ma. Hola, mija. ¿Por qué no te pones algo más decente? ¿Qué no te da pena andar en la calle enseñando las piernas? Rigo, tienes razón, mija. ¿Razón? ¿Tiene razón? Siempre tiene la razón. ¿Y cuándo la voy a tener yo? Mamá, ¿qué de malo tiene que salga así a la calle con una falda larga o corta? ¿Quién le importa? No le hables así a tu madre. Tú cállate. No le faltes al respeto a tu padre. No es mi padre. Mamá, hay muchísimas cosas que desconoces. Pero mejor me voy a cambiar para darles gusto. ¡Alfonsina! ¡Alfonsina! Lo siento mucho, Rigo. Me apena mucho que esto esté pasando. No es culpa tuya. Es culpa mía por no haberla educado. Tú has sido más que un padre para ella. Siempre la cuidaste. Siempre te preocupó que no le faltara nada. Y cuando estuvo enferma la llevaste al doctor. De veras no sé por qué está pasando esto. ¿Por qué se porta así? Era mi obligación. Además nunca me pesó. Tenemos mucho que agradecerte. Desde que nos quedamos solas, siempre nos cuidaste. Eres mi compañero inseparable. No soy tan bueno como tú piensas. Es aquí, comandante. Vamos. No, tranquilo. Hay que rodear para agarrarlos por sorpresa. Usted se va por allá y tú te vas por acá. Claro que sí. Tranquilo, pues, vas muy rápido. Si yo te seguí jugando al gato y al ratón, cada día que pasa me vuelvo más loco. Y si sigues así, vas a acabar en el manicomio. ¿Es en serio, Alfonsina? Quiero que vengas a vivir conmigo. Necesito pensarlo. Cada día me aburro más de vivir en mi casa. Pero Rolando, que aquí no hay nada.
No, yo no lo creo. Lo siento, comandante, pero don Rosalino paga muy bien. ¿Qué diablos pasa? Cigarro, compadre. ¡Ey! Oye, compadre, ¿cómo ves si invitamos a Rolando a trabajar con nosotros? Como usted quiera, compadre. Ese tipo sí tiene agallas. No le va a costar nada de trabajo despacharse al comandante. No sabe lo que le espera el comandantito ese. Pobre diablo. Señores, ¿me pueden regalar lumbre, por favor? ¿Cómo no, mi amigo? Alfonsina, en lo que compras lo que necesitas, voy a aprovechar para ver a don Facundo y darle un dinero para que me compre unas medicinas de la capital. Quiero que les digas a todos los del pueblo que no podemos estar sin autoridad. Tenemos que juntarnos para ver a quién escogemos como comisario. Y diles que el más indicado es Rolando. Muy bien, patrón. Para que vayan sabiendo a qué le tiran. Patrón, le traigo malas noticias. Ya sabes que a mí las malas noticias me tienen sin cuidado. ¡Habla! Mataron a los muchachos saliendo de la cantina. Y el decirme que se los cargó es mala noticia. ¡Se murieron y ya! ¡Idiota! ¡Lárgate de aquí! No, yo le decía nomás porque dicen que fue el Rigo. Rigo. Ni que fuera para usted. ¿Qué dices? ¡Lárgate si no quieres que te corran patadas! ¡Vamos, que se hace tarde! ¡No! Voy a ir caminando. ¡Te vas a ir conmigo! ¿A dónde vas? ¡Súbete! Mira, Joel me pidió que me fuera con él y me voy a ir. Que estoy harta de vivir contigo. ¿Qué cosa? Eso ya lo veremos. Pero por lo pronto te vas conmigo. Ya no son como antes. Día a día discuten más. ¿Por qué no me dices qué es lo que pasa entre ustedes? No pasa nada, Jimena. Discúlpame. Mira, mejor no voy a trabajar.
¿Qué haces aquí? Te traje la comida. ¿Y por qué tú y no tu madre? Estuve hablando con mi ma y tiene razón. La pasamos peleando mucho y vivimos en la misma casa. Ya no podemos seguir así. Va. ¿Te lastimaste mucho? No es nada. A ver, siéntate. Voy a cuidar. Alfonsina, ¿por qué no podrían ser las cosas como antes? ¿Por qué no? Yo estoy dispuesto a olvidar todo. Sí, para ti es muy fácil, pero para mí no es tan sencillo. Nomás dame tiempo. Déjame irme con Joel. Es lo que nos conviene. Y a todos. Tú no te vas a ir con nadie. De eso me encargo yo. Contigo no se puede hablar. Dame una botella. ¿Botella? ¿Algo te pasa, verdad? No me pasa nada, dámela. A mí no me engañas. Para tomar así, algo muy grave tienes. Cuéntame. Traigo una pena muy grande. Y nadie me puede ayudar. Solo Dios sabe que me he portado como un canalla. Eso no es cierto. ¡Ya no tomes de esa manera! ¡Rigo! Quiero hablar contigo, pero afuera. Ahí vienes a buscar pleitos. Anda diciendo que tú mataste a sus hombres. Bien merecido se lo tenían. ¿Hablar de qué? ¿De tus hombres? No. Entonces, lárgate. Yo no tuve que ver nada con su muerte, pero me alegro de que los hayan matado. Yo también me alegro, pero no es de ellos. De quien quiero hablar es de tu hija. ¿De Alfonsina? Sí, y aunque te duela, quiero que sepas que me la voy a llevar lejos de aquí. ¿Te la vas a llevar, madre? Será mía, viejo. Solo mía. Si te vuelvo a ver junto a ella, te mato, cabrón. Esto no va a terminar nada bien. ¡Mataron a Joel! ¡Mataron a Joel! ¿Fue Rigo? No. Yo conozco a Rigoberto. Él no mata por la espalda. Necesito hablar contigo. Ya no puedo más. Todo el tiempo pienso en ti. Ya no sigas despreciándome. Si te voy, mi mamá. Les ofrezco $1,000,000 a quien me diga quién lo mató. Fue Rigoberto. Pelearon en la calle y lo amenazó de muerte. Ese cobarde va a pagar todo lo que te hizo, hijo. Hoy mismo se muere. Te lo juro por mi vida. No, Rosalino. Yo no creo que Rigoberto lo haya matado. Que no mata traición. No lo defiendas.
Aquí hay muchos testigos. Y si no fue él, entonces tú sabes quién. No. Yo nada más decía. No vuelvas a abrir el hocico. Si no quieres morirte quemado en tu mugrosa cantina. Vamos por ese hijo de perra. ¿Por qué insistes en seguirme lastimando? Yo sé que sientes lo mismo por mí. ¿Se te olvida que es mi madre? ¿Que le estamos haciendo muchísimo daño? Te confieso que eres el hombre de mis sueños. Pero esto ya no puede ser. El destino no lo permite. Ya te llevo dentro de mí. Vámonos lejos. No puedo dejar sola a mi mamá. Ella estará bien. Se quedará con todo. Yo trabajaré duro para ti, para darte lo que te mereces. No, es una locura. Mi mamá se va a morir de la tristeza. Solo le pido a Dios que me perdone por todo lo que hice. Ya no pienso seguirte el juego, ya no. Dije que te llevo en la sangre. ¿Para qué seguir torturándonos? A Jimena no le hará falta nada. Vamos. No, ya le hicimos mucho daño a mi mamá. Ya te dije que no me voy a ir contigo. Vete tú. Yo no me quiero ir, ya. Vete. Salve, Roberto. Hoy te mueres. Vengaré la muerte de mi hijo. ¿Mataste? ¿Parte lo mataste? ¡Eres un cobarde! ¡Lo mataste! ¡Sabías que me iba a ir con él! ¡Sale, desgraciado! A ver si tienes dignidad para morir. No te preocupes. Todo enfermo no importa. Antes que todo, soy tu madre. Tiene razón. No las merezco. Mucho menos vivir. Pensé entrar por ti. Hasta que llegaste. Ahórrate tus palabras y saca. ¡Rigoberta! Yo creo que tú también hasta aquí llegaste. No hay mal que dure 100 años. Ni venganza que no se cumpla. ¿Dónde diablos saliste? Del infierno. Y vine por ti. Yo pensé que tú... Jamás pensaste... Alguien como yo acabará con tu familia. No tengo miedo a morirme. Familia ya descansa en paz, Jimena.
mucho, compadre.